Bueno, mi gente, esta es la prueba definitiva del Face ID. Vamos a ver si el iPhone se desbloquea debajo del agua. Yo voy a sumergirme y vamos a ver si se desbloquea. Así que vamos hacia el agua. No funciona. Este no veo con los lentes. Otro intento, a ver si el Face ID se desbloquea debajo del agua. Vamos. 1, 2, 3. No funciona. No funciona, ya que debajo del agua el Touch no responde. Vamos a hacer otra prueba más. 3, 2, 3. No responde. Oh, no responde. Porque cuando te metes debajo del agua la cámara, no sé si capta bien mi cara. Vamos a hacer otro intento más. Fíjense que se está desbloqueando fácil, miren. ¿Ve? Se desbloquea, le damos acá. Pero bajo el agua no lo quiere hacer. Ahí está. Vamos de nuevo. 1, 2, 3. Definitivamente el Face ID debajo del agua no funciona, ya que no se desbloquea el candado. No sé si es que la cámara no puede identificar nuestro rostro. Así es. Así que si vas a hacer un video, te recomiendo que entres con el teléfono grabando. Cualquier cosa que necesites saber, escríbemelo en los comentarios. Este es Tecno Minjetti, gracias por estar ahí. Si eres nuevo, suscríbete a este canal y te veo en el próximo video.